místicos y devotos todos de la Virgen del Carmen. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta casa. Recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando Diego Lara realizaba el pregón del año 2011. Y ha pasado todo un año. Y de nuevo tengo el honor de dirigirme a todos vosotros para presentar el pregonero de la salida procesional de la Virgen del Carmen del 2012. Como siempre, tengo que empezar dando gracias a todos vosotros por estar aquí, como no, y muy especialmente a todos los que durante todo el año, durante todos los días del año, han estado trabajando para que sea posible este acto y otros muchos. Gracias a la Junta Directiva, ya que sin su trabajo nada de esto sería posible. Bueno, pues tengo que presentaros a nuestro pregonero. Y es fácil, en parte, porque es una persona a la que conozco bien. Y a la vez es complicado, porque ¿qué dices para presentar a una persona que es sobradamente conocida por todos vosotros? Os contaré algo. Yo tenía 11 años. 11. Y una tarde acompañé a mi hermano mayor que yo a tallarse. Y escuché tranquilamente las indicaciones de un hombre con voz firme, con voz recia, que le explicaba a todos los allí presentes cómo iba a ser la procesión de aquel año. Y al terminar la asamblea, y al terminar el tallaje de todos los portadores, me quedé mirando y le dije, yo también quiero. Y él, no sé si se acordará, podría haber hecho otra cosa, me podría haber mandado a paseo, porque era un niño con 11 años, o lo que hizo, que me invitó a que lo acompañara ese año, me dijo, vente conmigo, que algo vas a hacer, vas a ser mi ayudante. Y fui aquel año con él durante toda la procesión, ayudándole desde dentro de la procesión, ayudándole a guardarle a los portadores y me enganché. Y estoy seguro, completamente seguro, que estoy aquí gracias a él. Por él aprendí que la fe y la devoción por nuestra patrona lo puede todo. Que da igual que muchos días trabaje solo, da igual que te critiquen lo que tanto sabes, porque cuando llegas al templo y la miras a la cara, todo empieza dentro. Nuestro pregonero nació en la estación de Campanillas, el 27 de julio de 1962. A los 3 años, su familia se vino a Campanillas. Comenzó sus estudios en la agrupación escolar mixta con don José Calderón y siguió sus estudios en el colegio que hoy lleva el nombre de este insigne maestro de Campanillas. Con 12 años ya ayudaba a su padre, Juan Blas, en la plumería que tenía en la barbería, entonces en los pisos de Barreto. Desde entonces no ha parado. Con 20 años montó su propia plumería, que hoy en día mantiene, en la calle Tercia, en Campanillas. Y allí cada día, como él dice, le toma el pelo a todo el que llega. Y además le regala algunos de sus chistes y chascarrillos que los tiene por miles. Un buen día, nuestro pregonero y un grupo de jóvenes de Campanillas, corría el año 1995, decidieron fundar la Asociación Cultural del Carmen. Y trabajaron duro, muy duro, para ponerla en marcha. Y durante muchos años sacrificaron hasta sus fines de semana para atender el mismo beneficio que hacíamos entonces para recaudar fondos. Fue presidente de la entidad durante varias legislaturas y en la actualidad sigue siendo directivo de la misma y sigue trabajando sin descanso, igual que el primer día. Mira, el pregonero de este año es una persona entrañable y querida por todos los que lo conocemos, que somos muchos. Es un gran devoto de la Virgen del Carmen, que nunca ha dudado en mostrar su fe en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso sin duda le honra. Estoy seguro que pregonará a la perfección la salida profesional de nuestra patrona, porque lo va a hacer desde el corazón. Porque él esto lo vive, porque lo siente y porque ella sabe que es así y le va a ayudar. Queridos amigos, tiene la palabra don Blas Marcos Sánchez. Bueno, ante todo, buenas tardes. Autoridad de la Universidad de Barroco, miembro de nuestra Asociación Cultural del Carmen, vecino, en definitiva, amigo todo.
ante todo, os doy las gracias por venir, por este recibimiento que me habéis otorgado hoy, y hoy 30 de junio. Hoy nos toca agasajar a Nuestra Señora, nos toca agasajarla a ella, y ella, dentro de unos días, le tocará deleitarnos a nosotros con su paseo por las calles de Campania. Pero antes de empezar este pregón, con el permiso de ustedes, voy a hacer una pequeña reseña histórica de lo que era Campania, o Campanile, como se denominaba antaño. Campania era el nombre con el cual se denominaba a esta zona allá por 1848. Cuando los árabes tuvieron que abandonarla por el asedio al que estuvo sometida Málaga, previo a su conquista por los reyes católicos, y que estaba gobernada por Al-Zagal, el Valiente. En abril de 1485, el rey Fernando de los Grandes de Castilla penetra en la comarca malagueña por Álava, Cártama y Campanilla, ya formada. Las dehesas de Campanilla fueron dedicadas entonces a la cría del ganado caballar, que interesaba mucho a los ejércitos. En tiempos ya de Carlos III, 1789, las dehesas de Campanilla pasaron a ser administradas por el Consejo de la Guerra. Durante este tiempo, las tierras fueron arrendadas a Colón, con el compromiso simplemente de mantenerlas en suelo. Y ya en 1820, un grupo de braceros y yunteros de Campanile pidieron la concesión de estas tierras para hacer caza, plantar viñas y arbolado. El núcleo de Campanilla aparece como tal a finales del siglo XIX. En este hecho se une también la prosperidad del ferrocarril, estableciendo una estación ya en Campanilla. Y otro factor muy, muy determinante para la futura aparición como ente de este núcleo poblacional, es la construcción de su iglesia parroquial. Hasta entonces existía una parroquia dependiente de la iglesia de San Pablo de Málaga, y en 1893 quedó como parroquia independiente con el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Y por último, para terminar esta breve historia de nuestra barriada, reseñar que nuestra titular, la Virgen del Carmen, estuvo escondida, si digo bien, escondida, en una guardilla de la Alameda de Colón durante nuestra guerra civil, siendo devuelta a nuestra parroquia
ya no pierde tu edad. Gracias.
Esta poesía se titula Una ventana en el tiempo. Hoy nuestro reconocimiento